Ya. ¿Qué tal, traders? Muy buenas noches, muy buenos días con todos, dependiendo de la parte del mundo en la que me visiten. Vamos a hablar sobre el Standard & Poor's 500 y los tres índices bursátiles más importantes de Wall Street, que viene a ser Standard & Poor's 500, Dow Jones y Nasdaq. ¿Ok? Se dice que el Standard & Poor's 500 son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tienen el poder y la economía para de desarrollarse y evolucionar para estar al alza, ¿no? Aquí ustedes están viendo plena economía de los Estados Unidos porque es literalmente las empresas más importantes, ¿no? Entonces tenemos que siempre van consolidándose al alza, siempre vienen más fuertes, en las cuales tenemos caídas o retrocesos que dicen que viene crisis, que Wall Street dicen que viene lo peor. Y realmente ver este tipo de crisis sería algo terrible en el mercado, ¿no? Sería algo terrible no solo en el mercado, sino en la vida cotidiana de todos nosotros. Digo todos nosotros porque yo vivo en Ecuador o en Nueva York, en donde se usa la moneda, el dólar, ¿no? Y el dólar para mí, ya vamos a ir en temas más avanzados, o ya lo han de haber visto, yo siempre hablo, mi estrategia se basa netamente en el DXY, que para mí es la moneda hegemónica. ¿Ok? La economía mundial se basa en la economía de los Estados Unidos. Y si se dan cuenta, yo siempre explico el lenguaje del precio. Yo realmente he desarrollado un método frente a todo lo que he venido aprendiendo y desarrollé lo que se llama el lenguaje del precio, ¿no? Entonces nosotros tenemos la acumulación de órdenes, acumula en compra y en venta, la expansión, retroceso, perdón, expansión, primer retroceso y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Esto viene a ser el heliotismo tradicional, ¿no? Que yo resumo en el movimiento armónico simple y movimiento tendencia armónica. Pero ese no es el tema. S&P 500 viene siempre al alza porque a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos les interesa que sus acciones siempre vayan creciendo, ¿no? Aquí está involucrado Apple, está involucrado, yo qué sé, todas las empresas súper fuertes que influyan en Estados Unidos, no la economía en sí de los Estados Unidos. Y algo que yo me di cuenta, yo por ejemplo opero en Forex, ¿no? Tengo mi estrategia neta de Forex, pero mi broker me permite operar este índice tal cual como si fuera Forex. Esto viene a ser un stock exchange de la bolsa de Wall Street, ¿no? Pero yo lo opero tal cual como si fuera Forex. Entonces, busco movimientos similares. Busco patrones similares, ¿no? Por ejemplo, primer impulso que yo hago, jalo mi herramienta de oro de extremo a extremo, Fibonacci, y vengo a ver la reacción exacta del retroceso en mi zona de oro. Zona de oro, y vengo a buscar Take Profit 1, 0, TP2, 127, TP3, 161. En este caso, respetado al PIB. Y según el Fibonacci, según hacia dónde está yendo ahorita mi tendencia, ya tuvo el rompimiento el 161, tendría que venir a respetar mi siguiente zona del 89%, si se dan cuenta. No, entonces yo con el Fibo realmente pongo todas mis zonas, yo soy fiel creyente de Fibonacci. Porque, miren, ustedes vayan a investigar un poquito la historia de qué es Fibonacci. ¿Qué es Fibonacci? ¿Qué es el heliotismo? Hay un libro que te explica exactamente la teoría de Fibonacci y la teoría de Elliot, pero en sí la teoría de Elliot es el sentimiento del mercado y la teoría de Fibonacci son
son los números divinos, ¿no? Son números que el patrón armónico de la naturaleza, que se tiende a repetir constantemente en la naturaleza, ¿no? Entonces es impresionante, por ejemplo, esto es justo lo que yo les estoy enseñando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, corrección A, B, C, exactamente a las zonas del Fibonacci. En el Standard & Poor's 500, si se encuentra Standard & Poor's 500, tal cual acá, ¿no? Si es que ustedes saben leer este movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Si se dan cuenta ahí también que va haciendo el precio, va rellenando y descontando todo lo que deja abierto, ¿no? ¿Qué haría en este caso? Por ejemplo, impulsa y viene a descontar y rellenar al order block. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahorita les estoy enseñando neto análisis técnico, ¿ok? No me baso en análisis fundamental. ¿Qué les quiero enseñar con esto? Que nosotros podemos aprovechar mucho más los movimientos de Standard & Poor's 500, sabiendo que como siempre viene al alza, como tiene las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, tiene el potencial para siempre venir subiendo, ¿no? Si es que, yo que sé, el dólar cae y empieza el Bitcoin o viene cualquier economía empieza a funcionar acá, ellos empiezan a desarrollarse y empiezan a evolucionar para funcionar para cualquier otra economía, ¿no? Puede, o sea, imagínense lo que sea que pase. ¿Ustedes creen que Apple va a caer? ¿O ustedes creen que Tesla va a caer? ¿O cualquier empresa súper importante de acá de Estados Unidos como, yo que sé, Google, Facebook pueden caer? Tienen todo para desarrollar y seguir creciendo a pesar de cualquier catástrofe económica, catástrofe geológica, catástrofe astrológica o con cualquier lógico posible, ¿no? Entonces, ahorita vemos Standard & Poor's 500 en los máximos que jamás ha visto la historia, los máximos históricos, ha roto todo. Y sin embargo hay un montón de especulación en el mercado. Se dice que viene una recesión y etcétera, ¿ok? Les voy a explicar un poquito cómo es mi teoría. Yo realmente he venido estudiando esto aproximadamente desde los 16 años. Tengo hoy por hoy 19 años al día que estoy haciendo esta clase. Ya tengo algunos años de experiencia en el mercado y lo que me he dado cuenta es un tipos de movimientos en el precio. Yo me baso netamente en análisis técnico. Entonces me he dado cuenta que todo el mercado responde y sigue a movimientos del DXY. ¿Qué es el DXY? El dólar americano, ¿no? Ahorita claramente yo estoy viendo una corrección ABC y es muy simple. Por armonía de precio, yo estoy esperando que el precio venga venga a hacerme un impulso armónico acá. Si es que cumple esta armonía, 1, 2, 3, 4 y 5, si es que cumple esta armonía o simplemente 1 y 2, ya viene a ser ondas de Elliott, ¿no? Acá nosotros podemos decir que tenemos 1, 2, 3, 4, miren, 1, 2, 3, 4 y 5, que está conformado por 1 y 2, 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 1, 2, 3, 4 y 5, perdón que haya tanto visual estorbado, 1, 2, 3, 4 y 5, que deja la W, deja otra W, o sea el precio T mega maga para los dos lados, pero nosotros tenemos acá, sabemos que estamos más bajistas que alcistas, ¿ok? Súper sencillo. Tenemos rompimiento tendencial. Tenemos rompimiento de toda esta tendencia. Tenemos rompimiento tendencial. Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen que fijarse, chicos? Tenemos un alto, deja un bajo, un alto, deja un bajo, sigue siendo altos más altos, deja un alto, entonces si se dan cuenta nosotros estamos buscando ¿qué? Compras, retrocede, deja una M y deja un alto más alto, retrocede, deja un alto más alto, ¿no?
No logra dejar un alto más alto, deja mi primer bajo más bajo, pero realmente no rompe estructura. La estructura se rompe aquí, chicos. Rompe estructura con fuerza. Si se fijan, antes de romper la estructura, pausa. Rompe la estructura con fuerza. Viene a retroceder un 2, 3, 4 y 5. Deja una M, esquema de extremos. Tiene presión bajista aquí. Y continúa su tendencia. ¿Cuál es mi teoría? Simple y mega teoría. Es identificar el primer impulso de nuestra tendencia. Entonces tenemos el primer impulso, todo esto. Y yo vengo a buscar mi FIBO de extremo a extremo, respetando la precisión. Veo que tengo reacción en la zona del 50%. Y esto es ley universal, chicos. Si es que golpea mi zona de oro en el 50% y tiene buena reacción, yo vengo a buscar take profit en zonas del 50%. Por armonía de precio, es exactamente de este tamaño. Desde donde reacciona sin contar la manipulación de la mecha. Y súper sencillo, me puedo bajar de temporalidad y ver lo que está pasando, ¿no? 4 horas. Entonces, realmente, ¿cómo es que yo busco mi entrada en este tipo de... Yo busco siempre los rompimientos de acumulación y retroceso. Rompimiento de acumulación y entrada segura dentro de horarios específicos. Por ejemplo, esto pasó a las 7 de la mañana en mi Kilson de Nueva York. Toda mi bajada vino a retroceder toda la noche hasta el siguiente día. Pasaron casi 2 días de acá. Y aquí tenemos las 7 de la mañana. Casi que justo aquí tenemos la Kilson de Nueva York, ¿no? Yo aquí hubiera buscado una entrada lo más posible a la baja. ¿Qué vemos acá en temporalidades menores? En 4 horas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 para completar esto, ¿no? Entonces, realmente aquí viene la incógnita. ¿Dónde voy a entrar? Entonces, mi primera entrada estructural, por mera estructura, hubiéramos buscado entrar acá, mega estructura. Este es lo que yo llamo entrada del libro, ¿no? Buscar los spikes. De hecho, yo agarré esta entrada perfecta, pero agarré un poco, ¿cómo les digo? Aquí en Ecuador decimos, estaba un poco ahuevado. Pero siempre, chicos, cuando tenemos este tipo de inyección en contra de la tendencia, este tipo de inyección, si ven estas velas, inyección de capital tan fuerte, tiene que ser rellenado todo. Miren, rompe, perdón que raye tanto, rompe y antes de caer tiene que volver a descontar, rellenar y continuar. Aquí tiene que volver a descontar, rellenar y continuar. Descontar, rellenar y continuar. Yo de ley pienso que va a llegar a estas zonas más bajas porque es algo que ha pasado en el mercado y yo al menos operé toda esta bajada, que si se dan cuenta fue algo muy similar. Yo estaba vivo en todas estas épocas. Entonces fue bastante interesante lo que pasa acá. Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esta tendencia de aquí, si se dan cuenta, no solo es, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y continuar altos, ¿no? Y estar en y decir que estamos en un canal alcista. Yo realmente, ¿qué es lo que veo? Es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Deja un bajo más bajo, stop, hunt y continúa. 1, 2, 3, 4, 5. No logra hacer altos más altos. Deja las mechas. Me deja mi M en donde deja mi primer bajo más bajo. Fíjense en el rompimiento. Retesteo yo en estos spikes. Hubiera buscado las ventas. 7 de la mañana. Kilson de Nueva York. Yo realmente opero Nueva York. Busco la Kilson. La Kilson normalmente siempre verán. Se dicen, hablar de la Kilson ahorita no es el tema.
Pero se dice que en Asia el precio rankea para en Londres dar una dirección. Puede ser la Stop Hunt. Si tú jalas el FIBO de aquí a acá, te va a dar. Miren, si es que yo jalo mi FIBO de aquí a acá, mi nivel de Stop Hunt viene a ser el 110, el 127 y el 161. Stop Hunt mayor, Stop Hunt T. Aquí vamos a ver una M y vamos a ver Prague. Puede que sea así. Y en Nueva York, o la agarramos acá arriba, 7 de la mañana. Normalmente la Kill Zone de Nueva York le puedes ver desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Kill Zone de Nueva York. Y vas a ver el movimiento expansivo. O si no, yo normalmente también le encuentro igual en la Kill Zone de Nueva York, acá, ¿no? Esperaría el rechazo de esta zona. Pueden esperarle con un FIBO en la zona del 50% o en la zona de OTES, zona de oro. Y voy a tratar de entrar en los mechazos, en los spikes. Me deja spikes, rechazos, o si no en el patrón de velas, 1, 2, 3, ya veo continuidad y entro. Entonces vamos a ver eso en la vida real, basta de teoría. Basta de teoría. Por ejemplo, acá tenemos impulso. Yo vengo a ver el rechazo en esta zona, ¿no? Justo esto me acuerdo que fue en la hora de Londres, miren, 3 de la mañana, 7 de la mañana, estamos en 4 horas de 7 de la mañana y acá ya a las 11 de la mañana exactamente empezó su caída, si se dan cuenta, ¿no? Entonces la kill zone exactamente como hubiéramos visto ahí. Voy a borrar todo esto que me estorba. Lo que más odio yo es estorbar el visual. La kill zone exactamente, vamos a ver la de Nueva York porque estamos operando de XY. Viene a ser desde las 3 de la mañana, hora de Ecuador y hora de Nueva York. Exactamente, la kill zone la ves desde las 4 de la mañana, pero yo le puedo ver desde las 3 de la mañana, ¿no? Entonces les voy a explicar algo muy interesante ahorita. Desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Entonces, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es 9 de la mañana. Exactamente, y a las 10 de la mañana noté esto, ¿no? La Kilson, si se dan cuenta, esto es como que la parte de Londres amaga a un lado de la dirección y ahí sí en Nueva York se va en el lado correcto, ¿no? Entonces, simple. Ustedes ya ven esto y la entrada segura podría venirse a buscar acá, casi a las 12 de la mañana, a las 11, 12 del día. Siempre les da las entradas. Ustedes ya están posicionados de entrada y miren estas caídas fuertes nos dio hoy día casi a las 4 de la tarde y yo realmente ni me di cuenta, ¿no? Y el precio te viene amagando, o sea, viene a descontarte. Pero bueno, ya vamos a continuar en eso. Ahorita estamos en el tema de la kill zone. Ok, entonces hay una estrategia que se enseña en mi academia de ADN, que es la de las kill zones del GBP Yen y del US 30. El del US 30 le hacen en la kill zone de Nueva York, si no estoy mal, desde las 4 hasta las 8 de la mañana. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, en vez de las 4 a las 8 de la mañana, es el rango y la zona de precio en la que es esa zona. Como que, ¿qué pasa en esta zona? Y que hagan un backtest en el pasado. Por ejemplo, vámonos por acá. Veamos aquí, tenemos 3 de la mañana, fíjense. Tenemos, perdón, desde aquí tenemos las 12 del día, ¿no? Aquí ya acabó Nueva York, tenemos 12 del día. Y vienes de las 12 del día, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 8, 9, 11, las 12 de la noche, si ven todo está el precio rankeado y subiendo para arriba. 3 de la mañana, desde las 4 de la mañana ya viene a hacer la kill zone hasta las 8, 9 de la mañana. Y si se fijan a las 6, 7 de la mañana, todo esto es una zona, justo por eso es la kill zone, es porque viene y es una zona en la que rankea, se va para un lado, o a veces no es tan linda como parece, a veces se va para acá, se va para acá, se va para allá, te deja los mechazos acá, acá, te baila acá, te baila acá, te vuelve a bailar acá, te baila acá, te baila acá, y ¡prac! Ahí sí se va definitivamente.
Y tú también podrías venir a agarrar acá los mechazos de la confirmación, ¿no? Perdón que haya exagerado, pero así suele ser. Entonces, si se fijan, exactamente a las 7 de la mañana estamos operativos. Exactamente en Londres estamos operativos desde las 9 y media de la mañana, desde las 9 de la mañana, perdón, en Nueva York. Pudiste haberle agarrado acá las ventas, ¿no? Y ya te fuiste. Otra vez, venimos a la zona de Londres, a la Kilson, y otra vez, falso movimiento, rechazo, y vemos que continúa su tendencia. Y prac, 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 nos da las caídas. Entonces, yo ahorita, chicos, dejo mi análisis de hecho normalmente a las 11 de la noche, 10 de la noche, este rato, hora de Nueva York, dejo mi análisis de hecho, pongo mi zona de aquí. Yo vengo a esperar el rechazo de esta zona de acá para mañana entrar y continuar a la baja. Jalo mi FIBO de extremo a extremo en mi anterior impulso. Tengo mi zona de oro entre el 61 y el 89% zona de oro. Tengo mi zona del fair value 50% fair value. Y tengo mis zonas de TP. TP 0, TP 127, TP 161. Borro todo esto. Dejo aquí programado una orden. Un stop acá arriba. Take profits por estos puntos de acá. Más que buen riesgo-beneficio. Otra orden por acá. Si queremos y ser así a Trader Super Pros, vemos el order block para ver las zonas donde puede tener reacción. Vemos los order blocks. Order blocks. Y creo que no me falta nada. Y exactamente espero lo mismo en USD CAD. La verdad, USD Yen está yéndose en otra, totalmente al contrario, no me está respetando para nada. Pero ahí le tengo totalmente analizado. Y si se va al contrario, ¿qué hago? Simplemente me voy al contrario de mi tendencia, ¿no? Bien, fíjense acá. Rompimiento y el rechazo me vino a dar súper claro. Súper claro me vino a decir, ve, si es que te quedaste, vuelve a entrar. No, mentira, fue tan rápido. Pero fue para las órdenes que se quedaron, para amagar, para sacar los stop loss. Siempre rechaza, descuenta y ahí sí se va. Miren esas mechas. No son en vano. No son en vano. El precio no te las va a dejar fácil, ¿no? El USD CHF vi que también se está yendo para arriba. O bueno, el USD CHF sí está para abajo. Misma historia, o sea, le estoy esperando para ver qué reacción tengo, para ver si es que encuentro una buena entrada a la baja para mañana. Y si es que no hace eso, simplemente me voy al contrario. Euro dólar, hoy hizo exactamente lo que dejé analizado ayer. Ayer dejé analizado esta zona de aquí. Track, nos fuimos. Lo mismo hizo el AUD dólar. La verdad esperaba en estas zonas de descuento, pero track, nos fuimos ayer. Neozelandés dólar, miren, esperaba en estas zonas y los TPs. Nos fuimos. Oro dólar. No, ahorita está que se quiere ir. O sea, se me fue antes, pero retrocedió de nuevo como para de nuevo querer volar. Libra dólar. Qué guapa la libra dólar, ¿no? Si hubiera dejado tan solo mis operaciones. Y aquí un claro ejemplo. Miren. Track. Te amaga, te vuelve a amagar, te amaga, te mete, te saca, te vuelve a meter, te vuelve a sacar. Para de ahí seguirse. O sea, este patrón no lo han visto nunca. ¿Cómo se llama esto? La aleta de tiburón. ¿Qué tal la aleta de tiburón? GBP Yen, mega aleta de tiburón también. GBP Yen, mega aleta de tiburón también.
Entonces, lo que me refería con S&P 500, perdón, tantos rayones, es que tenemos tres índices bursátiles súper interesantes en Wall Street: S&P 500, Nasdaq y Dow Jones o US 30, ¿no? Que yo los opero mucho mejor porque me da mejores pips, mejor plata y mejores movimientos, más limpios y a veces siempre con la tendencia al alza, con la macro tendencia al alza, que cualquier otro par. Al igual que lo hace el Binary 75, el Volatility 75, que también lo opero por ahí, que no es del tema, al igual que el Bitcoin, que causa mucha controversia por ahí. Tocando temas de Bitcoin, por mejor análisis técnico, yo lo estoy esperando en estas zonas de acá abajo. No, si se dan cuenta, ya tenemos rechazos, venir a entrar el pánico, miren la gráfica, o sea, no es nada loco que algo así suceda, ¿no? Por ahí tengo unos canales, unos grupos gratuitos míos en los cuales la gente me decía, pero no, que el Bitcoin, el refugio, que esto y el otro. La verdad es que salió el BACT. Y lo que es que en la bolsa de Chicago, en la bolsa de Nueva York, ahora también oficialmente se acepta el Bitcoin como un instrumento bursátil y se lo acepta para tradear en los futuros. Los futuros es que venden papel Bitcoin a futuro y el Bitcoin no es papel, el Bitcoin es una tecnología. Entonces, al vender y comprar o transar con papel Bitcoin a futuro, están especulando y vendiendo. Entonces, pueden mandar el Bitcoin a precio de huevo y totalmente manipular el Bitcoin a lo que ellos quieran. Entonces, también lo que yo estoy esperando, una nueva recapitulización, que vuelvan a generar mucho pánico en los inversores. Todos los inversores suelten Bitcoin para de la nada, ¡prac!, volver a subir. Puede pasar, pero yo no quiero acumular Bitcoin ahorita, sino con los Bitcoins que tengo, estoy acumulando Satoshis, sí, pero no estoy comprando porque veo zonas de compra más abajo y si es que se me va la compra no importa, yo ya veo rompimiento estructural y ya puedo ir agarrando las compras, ¿no? Tocaría darle un análisis más a fondo también. Pero ya vemos rompimiento de la zona del 61%. O sea, también podríamos decir que estamos en una mini. No. Pero no es del tema. Entonces, el tema realmente es que el S&P 500 se mueve en la misma dirección que el Nasdaq y se mueve en la misma dirección que el US 30. Y más adelante les voy a estar enseñando la estrategia de oro con esto. Pero, por ejemplo, en resumen, es justo buscar la killzone. Si se fijan la killzone acá, ¿qué pasa? Miren la zona completa, amaga arriba, amaga abajo. Vuela y en el retroceso y expande. Los movimientos expansivos siempre vienen a volver a retroceder para irnos. Entonces, si es que ustedes ya ven este tipo de velas, de ese tipo de inyección, esperan a que tenga retroceso. Simple, así de sencillo, fíjense. Zona de oro, respetada el pip. TP1. TP2. Take Profit 3. Take Profit 4. Take Profit 5. Y etcétera, ¿no? Entonces, chicos, esta es una de las clases que irían en el temario, digámoslo así, de las mentorías. Netamente teórico, lo que quiero que ustedes tengan, chicos, es la información de valor de que realmente la economía mundial actual se basa en el DXY, en el dólar americano, que el Standard & Poor's y las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos siempre irán al alza, esa es su naturaleza, hasta que los gráficos nos digan lo contrario. Hay un montón de especulación que dice que ahorita está en máximos históricos por deuda, pero chicos, les digo algo, yo pienso que hablar mal es fácil. La gente habla mal de la gente y de todos. Es muy fácil y a la gente le encanta hablar mal de la gente, ¿no? Nunca hay comentarios positivos y realmente a mí me gusta ver el lado positivo. El lado positivo para mí
es que quizás Donald Trump está haciendo las negociaciones y las cosas bien, quizás no sea él, quizás otra persona, pero las cosas están yendo bien, porque si es que de otra forma fuera y esto cayera, fuera crisis, y como les digo, la crisis no es algo bonito. La crisis se sintiera en Ecuador, la sintiéramos en Ecuador, y en otros países la están sintiendo. Nosotros, yo digo, en Ecuador no se siente tanto la crisis porque puede haber deuda, puede haber inflación, pero, o justo eso no se siente tanto en la inflación porque estamos dolarizados, a diferencia de en Argentina, de Chile, de Venezuela. Imagínense que la inflación llega a casi más del 1.000.000%. Cuando ellos se imaginaron eso, Venezuela siendo el país más rico de todo, yo digo casi de todo el mundo, en metales preciosos, diamantes, oro, playas, mujeres, costas, de todo. Imagínense, o sea, en su época se dice que Venezuela estuvo, el auge era hasta más alto que en los Estados Unidos, cuando tenían el auge del petróleo. Pero quién sabe, la decadencia humana, el degenere humano, los seres humanos, al final vivimos en una dualidad y acá en el juego de Forex tenemos o compramos o vendemos. Así que, ¿cuánto estás dispuesto tú arriesgar de tu cuenta en cada trade? Tienes un 50% de posibilidad de que o ganas o de que pierdes, de que o compras o de que vendes, ¿no? ¿Cuánto estás tú a dis está estás dispuesto a operar en ese trade, ok? Entonces, yo realmente le veo mega alcista ahorita al Standard Poor's 500, al S&P 500. Si se fijan, la estructura de la tendencia, estamos frente a una tendencia acelerada. Ustedes ya deben tener el conocimiento de los distintos tipos de tendencia que tenemos: tendencia acelerada, tendencia lenta, pausas, las acumulaciones, las M, las W, etcétera. Aquí fíjense en la tendencia 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en época expansiva. Quiero que se fijen en el gráfico desde atrás. Miren cómo viene expandiendo el precio, viene expandiendo, retrocede, expande. Tuvimos un retroceso fuerte, expande y ya tuvimos el retroceso. Fíjense en aquí el día de ayer cómo es el amague, cómo es esta zona de retroceso, esta zona de pausa. En 15 minutos es bastante interesante verle a la zona de pausa esa. Toda esta zona, ¿no? Pero aquí nos dio el primer indicio. Jalé fibo de extremo a extremo a esperar los retrocesos, ¿no? A esperar los retrocesos acá. Fibo de extremo a extremo y se le espera. Entonces, como les digo, chicos, clase netamente teórica sobre el Standard & Poor's 500, sobre el Nasdaq, sobre el US 30, índices bursátiles americanos que les interesa siempre irse al alza. Pase lo que pase, digan lo que digan. Especulación sobre especulación que haya. Fíjense, vino a dejar un máximo histórico en el precio. Acuérdense en este precio, 28.270 en el US 30 a la fecha de hoy. Máximo histórico en el precio. Para los que me vean un futuro y quizás si es que hubo crisis en algún momento de la vida, ahorita justo estamos en el auge de la vida. Y hay quienes lo disfrutan y quienes los que no. Eso sería una de las clases teóricas, chicos, al respecto del Standard & Poor's 500, del Nasdaq, el US 30. Ya más adelante lo aprenderemos a operar más técnicamente. Espero que les haya gustado la información y espero que tengan unos excelentes trades, chicos. Recuerden, ustedes son los mejores traders del mundo y el trading es lo más sencillo del mundo. Recuerden siempre gestionar su riesgo y ser responsable de su cuenta, ser responsable de sus trades, gestionar su tiempo, tomar esto como un trabajo con toda la seriedad del caso. Miren, parece que está viniendo a romper mis máximos y yo tengo de hecho las compras, las ventas, las compras.
No, mentira, tengo ahí las compras. Y ahorita estoy en profit brutal. De 0.01, tengo tres compras de 0.01. Y estoy más o menos en 768 dólares de profit. Qué delicioso. Y eso sería todo conmigo, chicos. Mi nombre es Juan Martín Redín y estoy para servirles. Excelentes trades y hasta luego.